cantando Z, los estándares de SAP, y le ponen una Z M en adelante, una Z FI adelante, y salimos con eso y le decimos, mira, este rol tiene 13.000 transacciones, las autorizadas. Ya estamos a bordo de la embarcación Yamila de 20 metros de eslora de la firma Carranza Pesca Turismo en el paraíso del pescador deportivo San Blas, un nuevo comienzo de temporada de este fabuloso pesquero. Por supuesto, agradeciendo siempre el material a Carranza, uno de los guías con más experiencia en la zona. Ya estamos buscando a los pescadores participantes de este excelente día de pesca. Como vemos, llegando a la famosa playa de Canto Rodado, que también tiene muy buena pesca de costa. Y bueno, iniciando así la temporada de variada de mar en el paraíso del pescador, con una jornada espectacular, muchísimo pique. Como siempre, para los meses de octubre y noviembre arranca muy fuerte la pescadilla, el gatuzo y por supuesto también alguna corvina mezclado, siendo para esta última especie mejor los meses de diciembre en adelante. Pero bueno, hay muchísimo pique, una jornada con una cantidad impresionante de pesca, a punto tal que no es necesario a veces hacer la jornada de pesca todo con carnada, sino también que se puede compartir justo con artificiales, como pequeños fiocos de colores que atraen muchísimo a la pescadilla, y eso es muy pero muy entretenido. Así que felicitamos a la empresa Carranza Pesca, que además de poseer dos embarcaciones, la que estábamos hablando, y la Tritón de 13 metros de eslora, también dispone de excelentes departamentos para dar una buena comodidad a los visitantes, así que un servicio completo. Les recomendamos que vayan, ahí tienen el teléfono de Carranza, 2920-327528 o 2920-499-258. Pueden visitar el Facebook Carranza Pesca Turismo. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle dos modelitos de caña de bait que nos han ingresado. Es una caña muy versátil, son de la marca Redfish, una de la marca Eggfish, pero en especial lo que tiene estas cañas es que son irrompibles. Hay gente que la usa para todo, la usan para pescar con señuelo, para pescar con carnada, para pescar variada. Tienen mucha versatilidad y viene de distintas medidas, y viene con mango de goma eva y con mango de corcho también. Tenemos el modelo Evolution y que viene desde 1,56 m, 1,80 m y hasta 2,20 m para aquel que le gusta pegar con carnada. Y después tenemos la Leisure, que es un modelo más liviano de la línea Eggfish. Para aquellas personas que están iniciando en el bike casting, que quieren arreglar un equipo no muy costoso, estas son buenas opciones y les permite diferentes tipos de pesca, así que ya saben, son cañas muy buscadas. Cualquier cosita nos escriben, tienen nuestros datos ahí abajo, al pie de la pantalla, así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por una medida especial, algún libraje, si van a pescar alguna pesca en determinado. Lo vamos a asesorar de la mejor manera, así que bueno, esperamos un mensaje y lo estamos viendo. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
paso de la patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca.
En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Bueno, vamos a mostrar otra novedad, como hacemos siempre. Entraron de vuelta, estaban en falta hace mucho tiempo, los inodoros químicos portátiles, ¿sí? Este en este caso es de la marca Scout, de 20 litros de capacidad, ¿sí? Lo bueno, lo práctico de este inodoro, que lo podemos usar en cualquier embarcación, en cualquier motorhome, en casa rodante, bueno, en fin, todo lo que es aire libre, en realidad muchas veces requiere este tipo de elementos. Lo que tiene de práctico, como te decía, es que lo desarmás y solamente sacás afuera la parte que tenemos que vaciar para poder seguir usando el inodoro. Se utiliza este tipo de líquidos disgregantes, que lo que hace es que no generemos olor ni nada de eso, ¿no? Aparte de que el inodoro ya viene con una válvula, si querés mostrarlo acá adentro. Ahí tenemos una válvula que esa la abrimos y la cerramos. De esta palanca que tenemos acá adelante, ¿sí? Cerramos y abrimos, ¿sí? Y acá tenemos la bomba, acá atrás tenemos la bomba, ¿sí? Que con esta la parte superior se carga con agua limpia y con la bomba vaciamos y limpiamos la parte del inodoro, ¿no? Bueno, un elemento que siempre es muy pedido, muy buscado, y bueno, entró con muy muy buen precio. Y como siempre, bueno, durante septiembre tenemos martes y jueves 6 cuotas sin interés en nuestro local con tarjeta de crédito. Muy bien, picó bien este, ¿eh? Upa. ¿Vinimos a buscar gallo? Vinimos a primer tiro. Y ya te picó, ¿eh? Espectacular, Juan. Ahí sí, déjame sacarte una fotito. Muy bien, Juan, muy bien. Hermoso gallo. Hermoso gallo. Bueno, recién arrancamos, ¿eh? Sí, para la gente que viene, hay que tener cuidado con esto. Sí, habla un poquito fuerte. Que es la púa. Muchos se lastiman con esto, hay que tener cuidado. Bueno. Generalmente cuando lo dejan tirado abajo de la camioneta o eso, o cuando lo van a desprender, levantan la aleta esta y suelen clavárselo.
Tremenda gallina, tremenda gallina. Muy bien, Juan, muy bien. Tremendo gallo. Esto es lo que vinimos a buscar. Tremendo, parece ahora, no, ¿eh? No cuenta, hay que darle esto. Buenísimo. Muy bien, Gustavo. Muy bien, muy bien. Muy bien, vos no escuché, no debo decir lo que se escucha. Muy bien, déjame sacarte la foto. Muy bien, ahí está. Tremendo gallo, ¿eh? En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Cuchillos Umpi Quilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Umpi Quilla. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis.
excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Acá estamos, Magda Nena con el Miguel Alvarado. Vamos a hacer una pesca de corvinas negras a la zona de la Bahía San Borombón, saliendo desde Magda Nena. Después les vamos a mandar más imágenes de la playa. Bueno amigos, ahí estamos, lancha, camioneta, Fabi. ¿Onda Fabi? Como siempre viniendo los dos. Hoy en busca de las negras, después les vamos a contar cómo nos va, pero tenemos que navegar ahora, desde Magdalena hasta la zona de Pipina, ahí en la Bahía San Borombón. Vamos a ver qué pasa. Después les mando más imágenes. Bueno, miren cómo está el Río de la Plata, espectacular para navegar. Así que vamos a tener que navegar de acá hasta la zona de Pipina, en la Bahía San Borombón. Así que vamos a tener más o menos 2 horas de navegación, Después le vamos a calcular más o menos cuánto es de navegación, cuánto el costo de combustible, y después le vamos a pasar los datos del guía para saber si quieren venir a pescar esta linda pesca. Atalaya, atalaya, atalaya. Acá vemos si tenemos suerte con la primer negra del día. Bueno, vamos a ver. Ahí viene Maxi. Estamos en Bahía San Borombón. Por lo que parece, ese. Ahí viene, ahí viene. Dejala, trabajala, trabajala si hay tiempo. Vamos. Es una negra linda. La primer negra, vamos, La primer negra, ahí viene, Que la disfrute, vamos. Si tiempo hay. Bueno. Estamos. La primer negra que comió. Vamos que van a seguir comiendo.
una cosa cuando tenés el arco. Que iba a picar ahí primero. Dale, ahí va, ahí va, ahí va, ya la tiene. Ahí está. Bien ahí. Ahí está, va. Bien. Aflocar. Bien ahí. La primera negra, vamos. Vamos que está. Como sube la de bicho. Bueno, la primera negra, ¿eh? Linda, ¿eh? 5 kilitos tiene esa ahí, ¿eh? Bien, bien. Acá venimos con otra negra. ¿Te llevó, Edu? Sí, 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 fue una llevada terrible. Una llevada terrible. ¡Oh! Más linda, hermosa, mirá. ¡Qué hermoso, bicho! Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que... ¡Terrible! Bueno. Bueno, acá estamos con Edu. Mirá. ¡Esta! Acá estamos con Miguel Alvarado, guía de pesca, que le dijimos dónde estaban y nos hizo caso. Bueno, para que vean, todo con caña, ¿eh? Mirá, hermosa. Hermosa, chico. Ahí viene, ahí viene. Ahora la pesamos, ahora la pesamos. Primero la tenemos que subir, vamos. Bien ahí. Bien ahí. ¡Vamos! ¡Bien, Edu! ¡Mirá! ¡Orbinón! ¡Vamos, eh! Acá estamos. Mirá lo que es. ¡Impresionante! Ahora vamos a tener que ir para allá. Mirá. Es la cábala para que vos te pongas celoso. Mirá qué, qué bombón. Muy buena. Thank you.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrar una marca que está innovando en el mercado, la marca Contigo, termo de 700 centímetros cúbicos, termo de 1 200 litros. Verán que los chicos vienen sin manija, los grandes vienen con manija en diferentes colores, color acero, color negro, color azul, color rosado para diferentes géneros. Tenemos algunos que vienen grabados, por ejemplo como este con cuadros de fútbol. Tenemos estos así, de un litro 200 grabados. Tenemos vasos térmicos también, ahora ya veo que se va el frío, pero bueno, también nos sirve para el calor, para tener una bebida fría, digamos, conserva muy buena temperatura. Y después para la gente que le gusta hacer deporte, que quiere llevar algo más cómodo para transportar, vienen las botellitas de plástico y botellitas de acero que también conservan. La botellita de acero puedo utilizarlo tanto con bebidas frías o bebidas calientes, no pierden, son súper seguras. Para aquel que le gusta hacer deporte, para aquel que le gusta pescar, llevar su botellita. Son súper prácticas, cómodas y mantener la vida fresca en el caso de las de acero. Termos 700 también de colores, grabados. Así que bueno, acá les mostramos la marca Contigo. Sepan que también tenemos más marcas, tenemos de la marca Coleman, de la marca Stanley, de la marca Discovery, de la marca Termos, hay varias marcas de termos, así que volvemos a consultar, ahora que se vienen los días lindos, está lindo para tomar mate, para salir a pasear, nos escriben, tienen nuestros datos al pie de la página, así que bueno, nos esperamos. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49.
se viene el tiempo lindo para hacernos más cómoda la vida al aire libre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta mesita bien compacta, liviana y plegable, muy simple de armar, porque la destrabamos de ahí y de ahí, y lo que hacemos es la plegamos y la guardamos. Muy simple, muy cómoda y muy práctica. Una mesita como para 2-3 personas, ideal, súper cómoda, te la colgaste, la llevas a todos lados. Sillones de director plegables, también clásicos, pero que son realmente insustituibles en todo lo que es la vida al aire libre. En este caso son los de Brock Sol, que son de excelente calidad, súper fuertes, muy buenos. ¿Y ahí qué tenés? Acá tenemos una mesa, otra mesa más. ¿En serio me decís? Sí, te la voy a mostrar porque no se puede creer. Mirá qué mesa, cómo viene guardada. Bueno, vos ya la funda, ¿sí? Fíjate lo difícil que es armarla esta mesa. Abrimos. Me imagino. El cierre. Sacamos la mesa. Abrís la base. Desplegás la mesa, ¿sí? Vamos a sacar la tela nomás, ¿sí? Enseguida la arma. Quedó armada. Mirá qué mesa espectacular, ¿sí? Espectacular. Para 4 personas, con los posavasos, que queda guardadita. Perfecto. Excelente. Nos vamos de camping. Nos vamos de camping. Recuerden, martes y jueves de septiembre, 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Así que esperamos su consulta. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlain. Dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlain. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano: bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación Tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Do it.
La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate. Con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411-5431-7103 o al 5411-4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente hoy vamos a estar realizando una cocción. Vamos a preparar un costillalcito de vaca a la llama, al asador. Y vamos a hacer también unos cuartos traseros de pollo. También comidas típica de la gente de campo, donde abunda la leña, donde se puede hacer fuego, se puede hacer llama. Así que, bueno, esto realmente sale muy, muy lindo. Costillar de vaca, de unos 4 kilos, 4 kilos 300, más o menos. Una hermosura, Fíjense en qué hermoso costillarcito, grasa blanca. Esto significa que el animalito es bastante joven, generalmente es tierno. Esto vamos a proceder a salar, sal y pimienta a gusto. Por la sal no se preocupe, porque después en la cocción eso empieza, a medida que la grasita se va derritiendo, esa sal también se va perdiendo, o sea que no hay problema que quede demasiado salado. Hay muchos que suelen preparar una botella de salmuera, que es poner agua a hervir con un poco de sal, y se puede colocar adentro algún aditivo, como algún ajito machacado, y eso durante la cocción se puede ir rociando el costillar con eso. En la parte de atrás vamos a ir marcando cada costilla, porque después en la cocción esa pielcita se va como a achicar, se va a ir secando, digamos, la pielcita, y después va a permitir que podamos retirar la costillita entera y cortemos carne solamente. Dos cortecitos. Yo lo hago con dos cortecitos, algunos le hacen un solo corte al medio en el centro de la costilla, eso es lo mismo. La función es la misma. Es tratar que cuando terminemos la cocción, poder despegar, que salgan las costillas enteritas y poder cortar y servir solamente la carne. Me apoyo en el hueso para no perforar la carne, para no perforar el costillar, ¿no es cierto? Perfecto, ahí lo tenemos listo. Este es el costillarcito de vaca, y por otra parte acá tenemos unos cuartos traseros de pollo, que ya los tenemos previamente enhebrado en esto que lo vamos a llevar después para hacerlo al asador. O sea, yo los enhebré por las patitas de los pollos, enhebré acá el espinazo, y vamos a asegurar la cocción con unos alambrecitos que pasen por el hueso del muslo. Esto cerrándolo nomás un poquito es suficiente para que el pollo quede en posición y no se mueva, no se caiga.
mismo condimento, sal, pimienta a gusto. Al pollo se le puede preparar después que llamamos a explicar algún chimichurrito con limón, ajo, manteca que le da muy lindo sabor, romero. Bien. Y le vamos a poner un poquito acá al costillar, también que no le habíamos puesto la pimienta. Todos estos condimentos, sal, pimienta, luego se pueden ir rectificando en el momento de servirlo, durante la cocción. Así que bueno, ahora ya vamos a presentar la estaca. Lo hemos atado con unos alambrecitos. Esto para fijarlo a la estaca, para que no se mueva, que quede bien, bien estiradito. Siempre tratando de agarrar el hueso a la parte metálica de la estaca, ¿no es cierto? Pasamos el alambrecito y de vuelta volvemos. De ser necesario, le vamos a poner un alambrecito en el medio para que no nos cuelgue, digamos, en el momento que lo clavemos. Y de esta manera, ahora vamos a mostrar cómo vamos a clavar la estaca en el piso. Ya lo vamos a llevar y ya vamos a encender el fuego. Esto para asegurar que quede firme por si hay viento o algo que no se nos mueva. Hay estacas que son regulables, tienen una planchuela abajo que uno le puede regular la inclinación. Esta es fija, pero la vamos a ir regulando nosotros de acuerdo a cómo cargamos el fuego. Esta sería una posición ideal para empezarlo y después, de acuerdo a cómo vaya la cocción, esto se puede inclinar más hacia adelante para que reciba más llama. O si la cocción va muy apurada o hay que esperarlo un poquito, se levanta para que no reciba una llama tan directa. Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir acomodando un poquito el fuego, lo vamos a ir arrimando un poquito más, porque bueno, como nos tocó, como decía, un día de tanto viento, lo prendimos un poco más atrás porque pensamos que iba a remolinear mucho, pero bueno. Bueno, vamos a proceder a dar vuelta a la estaca con el costillar. Siempre que tengamos que dar vuelta, tanto los pollos como la estaca, esperamos que baje un poquito la llama. No le ponemos leña para que nos haga llama alta para no quemarnos, porque realmente la temperatura es alta. Entonces aprovechamos ahora que la llama está un poquito atenuada para girar esto. Esto queda bárbaro, limón sobre el pollo,
Bueno, acá ya dimos vuelta de nuevo el costillar. Fíjense en qué color, qué dorado tiene la grasita, la carne. Y acá le hicimos un pequeño cortecito para sacarnos las dudas, por si alguno no tenía fe. ¿Ves? Acá se ve, Juanpi. Miren cómo está la carne. Esto es una manteca, se desarma esto. Esto se desarma. Así que bueno, ya en 5 minutos empezamos a cortarlo. Ya estamos terminando con el costillarcito, así que ya lo vamos a estar sacando. Lo vamos a cortar. Realmente tiene una pinta espectacular. Recuerdan que hoy dijimos que lo habíamos matado con unos alambrecitos, así que vamos a proceder a sacar los alambres ahora para poder soltarlo. Esta atadura asegura que mientras lo estuvimos cocinando no se nos desprenda, no se caiga. Bueno, ahí terminamos de desatarlo. Así que lo vamos a bajar acá a esta mesita, que es mesa y tabla todo junto. Acuérdense que hoy marcamos las costillas para poder despegarla. Miren cómo sale esto. Entonces ahora vamos a cortar solamente la carne del costillar. Cocción perfecta. Bueno, ahora lo que cortamos es todo carne, porque ya retiramos todos los huesitos, todas las costillas. Fíjense lo que es esto. Fíjense la cocción que tuvo esto. Y ni les digo nada, el sabor que debe tener esto. Vamos mostrando distintos cortes en distintas partes del costillar para que vean cómo se ha cocinado todo parejo. Acá tengo los comensales esperando, están medio desesperados. Y acá sale carne para todos los gustos. Hay gente que le gusta más jugosa, más rosita. Acá tenemos unos cortes que están más rosados. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de un costillar hecho a la llama. Nosotros lo vamos a disfrutar en la mesa porque ya están todos sentaditos esperando, así que será hasta la próxima. Thank you.